Muy buenas a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal. Esta vez continuamos con Pokémon Soul Silver. Y Dios mío, ¿qué tengo aquí? Tengo este pelo todo vuelto. Todo vuelto leche, tengo el pelo. Hoy tenemos pelea contra el gimnasio Pokémon. Oh, Dios mío, ¿qué nos podrá afrontar el destino? Como notarán, en el pequeño cortico que hice, tenemos varias evoluciones. Tenemos la evolución de Lincheco, tenemos la evolución de Rosy, tenemos la evolución de Diego. Silver no me evolucionó, no me quiso evolucionar. Aparentemente no lo tengo todavía con suficiente amistad. Silver, ¿qué pasó? ¿Por qué nuestra amistad no sigue avanzando? Así que vamos a ir a enfrentar a este gimnasio de tipo lucha, que de verdad le tengo un miedo terrible. Vamos primero por acá. Espérate, ¿curé? ¿Curé mi Pokémon? Oh, Dios mío, tengo la duda de si curé o no curé a mis Pokémon. A mis Pokémon y a mí nos une una gran amistad. Estamos unidos por un vínculo inquebrantable. ¡Ah! Y mis Pokémon y yo estamos en un vínculo de verdad bastante difícil, porque no tengo ni la menor idea si curé o no curé. Por favor, dime que curé. Sí, curé. Dios mío, qué bueno que curé. Ok, curé. Confusión o picoteo. Vamos a ir con picoteo para ver cuánto le voy quitando, a testear. Foco energía, peligroso si no lo mato. Peligrosísimo si no lo mato. Ok, él es más rápido que yo. Significa que me puede pegar un crítico. Por favor, que haga otro foco energía. Ah, meditación, no importa. Hitmonlee, te fuiste, amigo, te fuiste. De verdad que te fuiste. Te fuiste, pero bien lejos de aquí. Ok, hemos debilitado Hitmonlee. Genial. Sí. Adiós, karateka. No hay ningún problema, amigo. Nos vemos, nos vemos. Hasta luego. Y vamos a ir para acá. Empecemos desde cero. Las palabras no sirven. Deja que hablen tus puños. Ok. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer ahora. Prepárate para un desafío en manos de el karateka Natal. Un macho. No le tengo miedo a un macho. Un macho no debería haber problemas. Picoteo de nuevo. Vamos. Lincheco. Lincheco. Nah, yo le digo Lincheco de cariño. Lincheco. Golpe karate. Sin ningún problema, amigo. Sin ningún problema el golpe karate. Picoteo de nuevo. Vamos a ver cuánto te vamos quitando. Macho se ha debilitado. Y vamos a continuar. Sí, vamos a continuar, 400 puntos de experiencia. Machoke, no quiero cambiar de Pokémon. Vamos a ver qué tal nos va contra Machoke. Picoteo de nuevo. Siempre picoteo. Picoteo es muy bueno por si acaso. Sí, es muy eficaz. Malicioso, me baja la defensa. No es más rápido que yo, lo cual no me preocupa. Me preocuparía si me bajara la defensa. Ese golpe lo deje en verde. Y que sea más rápido que yo. Cuando se den esos tres casos, yo estoy muerto. Literalmente tengo que cambiar de Pokémon. 781 puntos de experiencia. Muy bien. Genial. Sí, gano un poquito de dinero aquí. Excelente. Vamos a seguir ganando dinero y vamos a ir por el siguiente Pokémon. Ahora, la pregunta es... Estoy herido. Estoy un poco herido y... En mis datos personales, ¿verdad? Si yo no me equivoco, mi defensa es mala. Pero mala con... M de McDonald's. Y no me están haciendo publicidad a McDonald's, así que cualquier cosa, mire, McDonald's, por favor. No, mentira, mentira. Pero vamos a ver. Cambié por... Vamos a ver, ¿quién puedo colocar en esta...? A Diego, vamos a probar con Diego. No quiero tampoco debilitar mucho a mis Pokémon y quiero enfrentarme a todos los entrenadores. Y sé que... Que Lincheco no va a poder enfrentarse a todos los entrenadores. No lo va a hacer. Los expertos en artes marciales no le tememos a nada. Dios mío, cómo me trabo. Esas palabritas chiquitas y yo con mis lentes aquí, no, hombre, no veo para nada. Prepárate el desafío del karateka al lado. Un Hitmonchan. ¡Ah! ¡Qué rudo, qué rudo, qué rudo! Esto sí es rudo. Nivel 27, yo 29. Vendetta, tiniebla. Lo duermo. Lo duermo. Sí, vamos a dormirlo, vamos a dormirlo. Soy más rápido, eso es bien. Eso está muy bien. Muy bien que Diego sea mucho más rápido que ese Hitmonchan. Y no te vas a despertar, ¿verdad, amigo? O sea, tú no te despiertas el primero.
No me vengas, por favor, con ese cuento. Vamos a usar tinieblas, ¿verdad? Vamos a ver cuánto le voy quitando. Todavía no le he enseñado bola sombra a Diego por el hecho de que no sé si lo voy a hacer Gengar o no. Estoy ahí todavía con la duda si lo hago Gengar o no. Tinieblas de nuevo. Y yo sé que como Gengar él aprende bola sombra. Estoy seguro que él aprende bola sombra. Claro, si lo aprende en un nivel muy muy lejano, le voy a enseñar bola sombra a Diego. Porque lo va a necesitar. Lo va a necesitar, pero fuertemente. Y listo. Es increíble, Josué ganó 648 puntos de experiencia. De dinero, perdón. En los cuales mi mamá me roba la mayoría parte del dinero, así que... Pero, hola mamá, ¿cómo estás? Vamos a enfrentarnos a este último karateka y listo. Ya cuando nos enfrentemos a este último karateka, lo que voy a hacer es curar para enfrentar en completas condiciones al líder del gimnasio. Y listo. Mis furiosos puños destrozarán tu equipo Pokémon. Perro, pero amigo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Prepárate del desafío en manos de karateka Dionis. Un Mankey. No tengo problemas. Primeras evoluciones, no hay problema con ninguna primera evolución. Segundas evoluciones y terceras, ya de verdad es peligroso. Primate. Yo sabía que iba a cambiar por Primate. O sea, tiene algo que me... O sea, si está cambiando por Primate es porque tiene algún movimiento que me pueda llegar a ser súper efectivo. O sea, esto a mí no me vas a contar que no. Vamos a hacerle hipnosis. Fallé. Chirrido, ok. Sin ningún problema. Defensa bajó mucho, ¿no? No, porque no lo voy a matar de un golpe. No me confío ni un pelito. Vamos con Byron. Sí, vamos con Byron. Byron, tú eres mi carrito en este gimnasio. O sea, honestamente, Byron es mi carrito total en este gimnasio. Vamos a hacerlo aquí y vamos a atacarlo con un ataque ala. Y este Primate se debería ir, pero adiós. Mándale saludos a tu mamá. Y 309 puntos de experiencia. Genial. Oh, Mankey. No, no hay ningún problema. De verdad que este gimnasio me preocupaba bastante, pero tengo bastantes Pokémon que tienen movimientos super efectivos. Así que voy a estar bien por el momento, porque todavía el que más me preocupa es el líder del gimnasio. El líder del gimnasio, creo que si no me equivoco, tiene un Mankey y un Machoke, una cosa así. Creo. No, mentira. No, aquí no tiene el Machoke, lo tienes en otra generación. Tiene un Poliwhip. El hecho está en que es peligro. O sea, las palabras son... Eso es peligro, pero peligro en todos los niveles. Es peligroso en todos los niveles y por eso mismo tengo que tener mucho cuidado con lo que estoy haciendo. Tengo que tener mucho cuidado con esas batallas, de verdad. Bien, le ganamos al karateka sin ningún problema, de verdad. Gracias Byron, de verdad, de todo corazón. Y vamos para acá. Como saben, siempre les dejo en la descripción todas las reglas de este Nuzlocke. Sí, de este Nuzlocke. Por si acaso tienen duda de alguna. Lira, discúlpame, pero déjame... Dios mío, voy a contestarte, simplemente para que deje de sonarme el teléfono. Hola, soy Lira. Buenas noches. Ok, Lira. Seguro que pasa algo chachi si te llevas un Cyndaquil a la Ruta 31. ¿Dónde consigo un Cyndaquil? Mi amiga, sí, ya yo tengo mi querido GTO de toda la vida. Vamos a ver. Hola, te doy la bienvenida al Centro Pokémon. Aquí tu equipo Pokémon se recuperará por completo. ¿Quieres que descanse hasta que se reponga? Por supuesto. La verdad, no sé cuántas veces he dicho esto, pero enfermera Joy, cúrame los Pokémon. O sea, los necesito, de verdad. Los necesito porque, sea lo que sea, este reto aún es que le falta. No hemos llegado ni siquiera a la primera liga Pokémon y ya estoy nervioso. La primera liga Pokémon va a ser un reto y después volver a pasar la liga Pokémon y después red... Oh, Dios mío, es que yo me lo estoy imaginando y va a ser un desastre solamente con 8 vidas. 8 pequeñas vidas. Ajá. Entonces me imagino que ya ahorita... Exacto, me tengo que ir por acá por el hecho de que tú ya te moviste. Sí, vamos a girar la rueda, vamos a cortarle la inspiración al líder del gimnasio, ¿verdad? El cual está ahí... debajo de esa cascada refrescándose, porque hace un calor tremendo, ¿verdad? Vámonos por acá, mi querido amigo. Ay, por favor. Ajá, gracias. Te lo agradezco. Aníbal,
¡Wow! ¿Dónde está el agua de la cascada que se precipita violentamente sobre mi cabeza? ¿Has cerrado la compuerta? ¿Cómo te atreves a interrumpir mi entrenamiento? Vas a ver lo duro que soy. Medito a diario bajo esta cascada. ¿Qué? ¿No le ves la relación con los Pokémon? Quizás tengas razón. Está bien, prepárate para luchar. Ok. Batalla contra Aníbal. Batalla contra Aníbal. Y yo no cambié de Pokémon, ¿verdad? Me voy a ir con Diego de buenas a primeras. Contra un Primate. Me voy a ir con Diego de buenas a primeras contra un Primate. Es que no, hombre. Pero es que no me dicen especial porque, bueno. Vamos con Tinieblas. Vamos con Tinieblas. Vamos a ver cuánto le quitamos a este Primate. Si yo veo que le estoy quitando bastante, me quedo con Diego. Doble equipo. Esto sí me preocupa. Doble equipo sí me preocupa bastante. Porque se va a aumentar la evasión. Vamos otra vez con Tinieblas. Por favor, no lo falles, Diego. Eso es. No lo falles. Tú eres más rápido. Malicioso, me está bajando la defensa. No vale la pena cambiar. Vale la pena pegar esas Tinieblas porque va a morir. Este Primate va a morir ahorita, ¿verdad? Sí, murió. Genial. Primate se ha debilitado. Muy bien. Excelente. Vamos. Diego ganó bastante experiencia. Subió a nivel 30, cosa que está excelente. Y Bolivar. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí, vamos a cambiar de Pokémon porque esto es un enfrentamiento especial de Byron. Byron versus Poliwag. Vamos a ver. Versus Poliwag. Byron versus Poliwag. 31 versus 29. Sí. Ataque ala. Vamos con ataque ala. Tú puedes, vamos. Vamos, Byron. Que no le quito nada. Y es eficaz. Hipnosis. No me duermas. Por favor, no me duermas, amigo. Por favor, no. ¿Qué me estás contando, amigo? Vamos. Tú puedes. Aguanta un golpe de cuerpo más. Aguanta uno. Uno solo. Despiértate. Eso es. Ataque ala. Tenemos que debilitar ese Poliwag. Tenemos que debilitarlo. Bien. No, por favor, no me digas que tenías una puta valla. Tenía una puta valla. Surf. Lo aguantas, ¿verdad? Byron. Byron. Vamos a cambiar por Lincheco. Y esto sí se puede. Ese Poliwag no se va. Vamos a ver, golpe de cuerpo. ¿Cuánto me quita? No me paralices. Rosy la destruye. Con un surf la destruye. A Diego. GTO. Diego. Vamos por congeteo. Vamos a intentarlo con GTO para ver si podemos hacer algo. Vamos. Usa surf, no hay problema. Bien. Vamos a ver, ¿qué podemos utilizar? Mordisco. Colmillo hielo no le va a hacer nada. Mordisco. No lo falles. Por favor, no lo falles. Eso, mordisco. Ese movimiento es puño certero. Es puño certero y necesito romperle la concentración. Surf, colmillo hielo. Vamos con colmillo hielo. No le quiero hacer surf porque si no me equivoco, Poliwag como habilidad oculta, no sé si es que tiene que planta la lluvia o tiene nado rápido como habilidad oculta. Pero como habilidad normal creo que tiene absorbe agua. Yo ni loco le voy a hacer un movimiento de agua. No quiero que se guste. Es que tengo que ir atacándolo poco a poco porque si me hace un puño certero me va a explotar. Pero es que me va a explotar, pero bien lindo. Lo que... Hipnosis no, amigo. Por favor, hipnosis no.
Diego, vamos. Vamos con Diego. ¡No, por favor! El puto puño no. ¡Oh, sí, verdad! No afecta a Diego. Bien, bien. Vendetta, golpe bajo. Vendetta, tinieblas. Tinieblas, tinieblas, vamos. Tienes que matarlo. Mátalo. Diego, mátalo. Diego. Sí. Chamo, por favor, Dios. Aníbal, pana. ¿Qué? ¿He perdido? ¿Cómo es posible? Está bien. Te mereces la medalla tormenta. Josué ha recibido la medalla tormenta de Aníbal. Gracias. Gracias. Justicia. Puta justicia. Vuelo. Sí, me permite ir a donde yo quiera. Gracias. Gracias por vuelo. ¿Y qué es lo que tú me dabas? ¿Puño certero, no era? ¿O puño dinámico? Contiene puño certero, no. Puño certero es bueno, pero no es tan bueno. Si ataca un Pokémon mientras lo está usando, fallará. Pero si se completa el movimiento, causará un grave daño al oponente. Sí, yo sé. Yo sé que causará un grave daño al oponente. Pero por eso es que estaban los hombres sudando. ¿Qué me dices tú? Esa es la medalla del gimnasio de Ciudad Orquídea. Muy bien, toma esta MO. Y he obtenido la MO02, la cual es vuelo. Genial. Gracias. Gracias por darme vuelo. Vamos a agarrar mis Pokémon, ¿verdad? Y vamos a enseñarle vuelo. Ah, oh, Dios mío, estoy destruido. Pokédex, Pokédex. Bolsa, 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 bolsa. Vuelo. Usar. Sí. Y vamos a enseñársela a Byron. Sí, vamos a enseñársela a Byron. Por ataque ala. Sí, por ataque ala. Bien, ya tenemos vuelo. Genial. Y vamos a ir aquí al centro Pokémon. Vamos a curar. Vamos a agarrar vuelo. Y mañana dejamos la batalla contra Jasmine. Bueno, yo le digo Jasmine, pero... vamos a ver. Dale. Unos segunditos, sí. Por favor, cúrame los Pokémon. Por favor, cúrame los Pokémon. De esta animación deberían ponerlo un poquito más corta. Honestamente, ya la animación de curar se me hace eterna. Se me hace muy, muy eterna. Ok. Mis queridos Pokémon. Mi querido Byron, por favor, vuela. Vuela hasta aquí. Sí. Hasta ahí es donde tengo que ir. Bien. Y genial. Ya lo que tengo que dar es la medicina. Y listo. Ya el siguiente capítulo va a ser la batalla contra la líder del gimnasio. Y sin ningún problema. Por cierto, mientras estaba entrenando recogí la medicina por error. Eso no lo grabé, pero... pero se le puedo decir que tengo la medicina. Sí tengo la medicina. Bien. Sala de la... lámpara, creo que era que decía. Vamos, Ampharos, mejórate. Mejórate, amiguito. Yasmina, ¿le servirá de algo a Anfi la medicina? Sí, por supuesto. José entregó la poción secreta a Yasmina. Yasmina, por favor, no te ofendas. Anfi no aceptaría nada de nadie, solo confía en mí. Ok, Yasmina, cúrale. Perfecto. Ese Ampharos está reluciente. Mira eso, ¿no, hombre? Mejor que nunca, como nuevo. Oh, menos mal. Es tan estupendo. Muchísimas gracias. Regresaré al gimnasio. Por favor, regresa al gimnasio que tenemos una batalla pendiente. Y bueno, vamos a ir dejando este capítulo por aquí, ¿verdad? No antes... ¿cómo se llama esto? No antes de dar un pequeño saludito a Ángel Guzmán. Un nuevo suscriptor que de verdad... primera persona que me pide que lo salude.
A medida que las personas me vayan pidiendo que los vaya saludando, voy a ver si hago o un video especial o pongo un pequeño cortometraje con los saludos al final de cada uno de los videos. Pero mientras tanto, mientras sea una sola persona, de vez en cuando no me molesta para nada. Ya sabes, Ángel Guzmán, un saludito desde aquí, desde Venezuela. Espero que te guste mi video, disfrútalo. Y nos vemos en la próxima. No se olviden nunca de suscribirse y comentar. Adiós.